9:25 son ahora, seguimos en Desayunos Informales por la pantalla de la tele, momento de la próxima entrevista. Sí, el Ministerio del Interior presentó días atrás un documento con 15 propuestas que habían emergido de unas reuniones multipartidarias que se realizaron para analizar la seguridad pública y tratar de fijar políticas nacionales sobre la prevención del delito. Para analizar esas propuestas, ese documento y la marcha general de los temas de seguridad pública, recibimos a un especialista, el criminólogo Nicolás Trachtenberg. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo andas? Un gusto tenerte personalmente porque no estás siempre en Uruguay. No, estoy en Inglaterra ahora, hace casi 4 años. Muchas gracias por venir. En líneas generales, ¿qué te pareció ese documento presentado por el Ministerio del Interior que ahora está siendo considerado por los partidos políticos? Bueno, me pareció una gran noticia. No recuerdo la última vez que vi un documento tan estructurado, tan detallado, discutiendo el esbozo de una estrategia, atacando distintos niveles de la prevención, metiéndose con prevención primaria, con prevención secundaria, terciaria, basándose en evidencia, citando, digamos, el documento es parejo, en algunas partes es mucho, profundiza más, en otros no, en algunos hace un análisis casi que de fortalezas y debilidades, en otros no, a veces presenta datos, pero fundamentalmente menciona experiencias internacionales, y me parece, uno puede tener 1000 desacuerdos, por supuesto, acerca de los énfasis, acerca de cosas que hayan quedado fuera o cosas que se hayan enfatizado mucho, pero es un gran punto de arranque para discutirla. O sea, mi primera impresión es muy positiva. Uno tiene la sensación, o por lo menos me generó a mí, luego de leerlo por primera vez, que era algo disruptivo en el sentido que en Uruguay cuando discutimos estos temas casi siempre viene sobre la mesa como un paquete que es mayor presencia policial, aumento de pena para los delitos. Esas son como las dos grandes avenidas sobre las cuales discutimos estos temas. Y acá había un paquete muy diverso con muchas otras cosas que no suelen plantearse. ¿Es así? A ver, sí, es verdad lo que decís. Creo que básicamente el debate público sobre seguridad es bastante pobre en Uruguay. Culpa de todos, incluyo periodistas, académicos y políticos. Creo que en Uruguay han habido experiencias de otro tipo de propuestas y tenemos el programa de seguridad ciudadana hace mucho tiempo, han habido cosas interesantes en prisión, han habido experiencias interesantes de policía comunitaria, han habido cosas a lo largo del tiempo, pero es verdad que cuando se discute en términos de seguridad en el país ha habido muy poca propuesta e incluso cuando agarró el gobierno a la izquierda arrancó con un libreto como muy genérico y diferente pensando que podía, como han hecho muchos libretos de izquierda en muchos países del mundo, pensando que cambiando las condiciones sociales y económicas iba a resolver el problema o lo iba a ayudar a resolver, y lentamente no fue funcionando y se fue virando hacia un discurso más parecido a y la coalición actual cuando asumió el gobierno, incluso previo a eso, el speech o el libreto era no se ejerce la autoridad de forma adecuada, entonces también apuntaba a eso. Así se que acabó estoy de acuerdo. El recreo. Se acabó el recreo, famoso eslogan, y que sintetiza un poco Ahora, hay un punto también de diferencia en relación a lo que plantea Leo, y es, digamos, de dónde parte, o mejor dicho, quién está detrás del documento, ¿no? En este caso, el que se puso al hombro el trabajo de síntesis con esa discusión, con los técnicos, algunos más especializados, otros menos especializados en el tema de la seguridad pública, es Diego Sanjurjo, que es un académico, es un colega tuyo, digamos, es un criminólogo, en definitiva. Y eso sí es una diferencia en relación a cómo se venían discutiendo los temas de seguridad pública. ¿Qué relevancia le das vos a eso en relación a cuál es el lugar de los intelectuales y de los especialistas en la discusión sobre los temas de seguridad pública? Primero, Diego es un amigo, así que capaz puedo estar un poco sesgado, pero para mí es un tipo que es brillante, es un crack, tiene mucha acumulación académica y tiene una vocación de servicio impresionante. Entonces, tener un tipo así, no me importa la ideología que tenga en el gobierno, es un golazo, siempre. Entonces, no recuerdo la última vez que tuvimos a alguien tan calificado trabajando activamente y sacrificándose en el gobierno. Así que eso es un punto a favor desde ya. Lo que yo creo es que uno de los problemas que tiene Uruguay es que tiene muy poca acumulación y tenemos muy poca criminología en Uruguay. Hay algunos científicos, en los últimos años ha mejorado, pero es bastante pobre, débil, hay muy poca investigación,
muy poca investigación de calidad, si bien ha mejorado últimamente. Entonces también creo que a mí a veces me da un poco de gracia cuando los académicos salimos a, digamos, salimos a criticar abiertamente a los políticos. Yo si fuera político diría, a ver muchachos, ¿y ustedes qué tienen tan increíble para ofrecer? Digo, de investigación y de propuestas. O sea, tampoco es que nosotros les estamos dando todo un know-how increíble que ellos enseguecidos no aplican. Entonces, me parece que Diego ha hecho una articulación súper interesante. Creo que en los otros partidos hay actores, hay académicos que están más o menos vinculados que pueden aportar. Y sí, creo que la pata técnica es súper importante. Igual creo que la pata técnica, hay gente que cree que digamos así, que como que hay que tecnocráticamente resolver el problema de seguridad. Y el problema de seguridad es un problema técnico y político. Por supuesto que las políticas públicas no pueden ignorar el conocimiento técnico. Hay cosas que no funcionan, o cosas que son permisiones y no sabemos, o cosas que son exitosas y hay que tratar de adaptar. Pero nunca va a ser un problema exclusivamente técnico. Los partidos políticos tienen que enfrentar el problema de seguridad, también dándole su color político, siguiendo sus libretos. Y lo otro que los académicos generalmente nunca entendemos es que el problema de seguridad no es simplemente resolver el delito. Detrás de un problema de seguridad hay un problema también de como moral. Social. Social y moral. O sea, si yo te digo, por ejemplo, este ofensor sexual acaba de violar 18 niños, pero le hago una evaluación de riesgo y sé que no va a reincidir. Vamos a liberarlo, porque no va a haber problema de delito. ¿Qué me dirías? Que no. Que no, ¿por qué? Pero no es que estás preocupada porque va a haber un problema de crimen, es porque decís, che, pero pará, esta persona hizo algo complicado, queremos dar una respuesta que eso estuvo mal, más allá de las consecuencias. Crimen y castigo. Dostoyevsky. Los fundamentos. Poca gente lo lee, tendrían que leerlo mucho más. Entonces, cuando hay una política de seguridad es, queremos obviamente resolver los problemas de delito, queremos disminuirlos, pero aparte es una respuesta moral a los problemas y al delito. Entonces, lo que los académicos muchas veces no entienden es que ese mensaje no es un, digamos, ¿por qué castigamos? Es una cosa que todos compartamos, hay distintos fundamentos y puede haber gente que, ciudadanos y políticos, que estén dispuestos a proponer políticas de seguridad que traten de responder a eso, no solo buscando resultados. Y eso no está mal. Esa es una de las diferencias que ves a la hora de redactar políticas públicas que tengan que ver con la seguridad en otras partes del mundo y la metodología que usan aquí los políticos en Uruguay. ¿O hay otras diferencias que en realidad ahí puede haber alguna explicación de por qué no termina de cerrar todo lo que se aplica aquí? Creo que acá políticos y ciudadanos que tienen distintos argumentos morales de por qué castigar y cómo enfrentar el delito hay en todas partes del mundo. Yo creo que el problema de Uruguay fundamental es lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? O sea, tenemos un debate pobre que está alimentado por todos los actores, los académicos que no hemos hecho suficiente investigación y buena investigación, que no proponemos cosas verdaderamente como específicas, adecuadas, políticos también que apuestan a soluciones rápidas y electoralistas, periodistas que, digamos, yo qué sé, por ejemplo, cuando hay discusión de economía y los periodistas entrevistan a los actores económicos, el nivel de discusión es mucho mayor también, en parte porque los periodistas tienen formación en economía y hacen preguntas mucho más incisivas. Entonces, todos los actores somos parte del problema y para mí eso es una de las cosas que está apuntando. Lo otro, y que está en ese documento que me parece súper importante, es la información, la fuente de datos. En Uruguay, digamos, si vos querés resolver un problema, tenés que tener un diagnóstico. Si tenés mala información, ya arrancamos mal. Entonces, imagínate un país que tiene, en crimen, por la naturaleza del hecho, mucha parte del delito no lo conoces, que es la cifra negra. Para poder conocerlo, vos tenés que tener cifras oficiales, denuncias policiales, cifras del Poder Judicial, penitenciarias, y además tenés que tener mecanismos alternativos para poder tratar de captar eso. Las encuestas, por ejemplo. Las encuestas de victimización. Una de las novedades de esta relación. Exacto. Entonces, encuesta de victimización, el uso de las redes sociales también para estimar, encuestas de autorreporte. Todo eso es una apuesta cara que los gobiernos tienen que hacer para poder saber no solo cuánto delito está ocurriendo que no conocemos y que no sabemos, sino también por qué es que ocurre. Porque en muchas de estas encuestas vos podés también además generar información de qué características tienen las víctimas, por qué son más victimizadas, por qué son polivictimizadas, qué características tienen los perpetradores, quiénes son los que perpetran más, cómo podemos prevenirlo. Entonces, tener buena información. Y el tercer punto de ese documento es muy importante, y libre, ¿no? No es que tengo que ir a pedir permiso y que me lo den y si le caigo simpático es... Imagínense un mundo, imagínense Uruguay,
que estuviera toda la información, los microdatos, y que ustedes pudieran estar analizando, sacando sus propios análisis, haciéndome preguntas, haciendo análisis recién, diciendo, pero pará, Nicolás, acá acaba de pasar esto, acabo de ver este cambio. Sí. Investigadores de otras partes del mundo pueden agarrar los datos de Uruguay y pueden analizarlos. Comparando lo que quiera con lo que quiera. Exactamente. Cambiaría completamente el panorama. Uruguay con todos los datos libres no es el Uruguay. Hay que cambiar, claro, hay que cambiar la bandera. Estamos hablando de otro país. El escudo, damos vuelta a la bandera, dejamos tomar mate, pasamos a tomar té verde, pero imagínense que el cambio sería. ¿Se acuerdan del debate, el debate cuando surgió la pandemia? ¿Cómo debatíamos? En parte, ¿por qué debatíamos? Porque el ministerio publicaba unas comparaciones muy malas, que después las fue mejorando, que el debate fue mejorando. Pero claro, no se podía acceder a los datos, había un estudio que aparecía por ahí, otros que presentaban ciertos datos. Entonces, un mundo en el cual todos usamos los datos y podemos empezar a desafiarnos, es un mundo en el cual ya podemos empezar a pensar diferentes ideas acerca de qué es lo que está pasando. Y vos cuando lees este documento, que después me gustaría saber qué te parece que le faltó a ese documento, porque fue algo que dijiste al principio, pero cuando lees este documento tan ambicioso y con propuestas diferentes, ¿cuánto estimás o cuánto pensás que si se aplicara, si se pudiera aplicar con todas las garantías y con el dinero que necesita, y si se pudiera aplicar bien, cuánto tiempo podría llevar en que podamos ver algún efecto? Que seguramente no es rápido. Yo tengo una respuesta precisa, eso soy un chanta. No quiero que me digas 3 años, pero estamos hablando de décadas. ¿Qué es lo esperable? Lo esperable, primero una cosa que tenemos que tener claro todos es que el problema del delito y el delito violento es un problema difícil en todas las sociedades. No es una especie de problema específico que tiene Uruguay. A todas las sociedades les cuesta y le cuesta mucho dinero. Entonces, para mí el diablo está en los detalles. Esa expresión es, este es un muy buen arranque. Ahora, si nosotros no nos comprometemos a invertir poderosamente en esto, esto va a quedar en papel mojado, como muchas. Lo hablábamos con Sanjurjo hace poco, ¿no? Se necesita es que mucho dinero. Muchos cambios, muchas cosas que se proponen en Uruguay pueden estar buenas, pero nunca nos enteramos. ¿Y sos optimista en que esto verdaderamente se va a poder aplicar, considerando la ambición que persigue, como decía Pau? Si me olvido de lo que es el Uruguay, o sea, querría ser más optimista. O sea, creo que es muy mal timing de la propuesta. O sea, el problema es el momento. Recibió muchas críticas de gente que uno diría tendría que estar a favor porque toda la vida han reclamado cosas parecidas. Esa para mí es una prueba de 9 de. Porque aparte me parece que eso realmente. A mí me agarra una bastante calentura con eso. Porque, por ejemplo, con el programa de reducción de homicidios, algunas críticas recibió de ciertos actores es para decir, bueno, está, con esto acabas de realmente demostrar que no estás preocupado por el problema, sino que estás preocupado simplemente por pegarle al otro, porque es el tipo de idea, el tipo de propuesta que perfectamente podría haber sacado el Frente Amplio y que hubieran todo el mundo aplaudido. Entonces, creo que también esto va a estar bueno para identificar quién está preocupado sustantivamente por el problema y quién realmente lo que está en una batalla política y está... Que no aporta. Y no aporta y sobre todo no tiene la capacidad porque, a ver, que haya. A ver, que los actores tengan su simpatía partidaria, su ideología, más o menos, eso es una cosa que está bien, es aceptable, es normal. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es cuando, en aras de defender eso, quemás todo el campo. Y yo creo que con algunas políticas. Porque si esta propuesta hubiera dicho, bueno, hay que bajar la edad de imputabilidad penal, hay que aumentar las penas. Hay que, no sé, poner la pena de muerte y dice, bueno, está bien. Están yendo contra lo que toda la vida defendiste. Ahora, cuando empiezan a proponer estrategias preventivas, con interruptores comunitarios, violencia de género, o sea, bueno, si estás en contra de esto, o cambiaste completamente el libreto y ahora vos te transformaste en otra cosa, o el tema de fondo no te está interesando tanto. Ahora, todo esto que comentabas también me lleva a pensar lo siguiente. Una instancia como esta, de un documento así, necesita consensos políticos, porque deben sostenerse en el tiempo, y paciencia, ¿no? Porque no necesariamente podrían funcionar. Vos escribías en Razones y Personas hace un tiempo, a propósito de que, primero, la evidencia es conflictiva, ¿no? Y además, tenemos problemas para juntar la información, pero a partir de la información no todos los criminólogos llegan a las mismas conclusiones y al mismo tipo de propuestas. Porque, en definitiva, no se sabe exactamente cómo, a partir de qué receta trabajar sobre el crimen. Eso quiere decir que este documento
puede estar bien sostenido desde la información que hay, pero puede también no funcionar. Y vos los resultados los esperás a mediano o largo plazo, y capaz que cuando estás llegando ahí tampoco era el camino que se tenía que recorrer. Entonces precisás la paciencia para decir, bueno, a ver, revisemos de nuevo el proceso, no, vamos a ir por otro lado. Pero claro, en una discusión donde al año siguiente vamos a estar mirando los datos y saliendo a protestar, es muy difícil llegar totalmente a eso. Totalmente. Pero es parte de no ser un niño de 4 años y tener una actitud madura frente al problema. Como decías vos bien, o sea, cuando mira la evidencia internacional es conflictiva, hay algunos programas en los cuales se tiene más confianza, otros en menos. Los últimos 15 años en sociales han sido súper discutidos. Había una crisis de replicación, mucha, no solo en criminología, sino en psicología, sociología, economía. Muchos resultados que creamos que eran robustos, empezó a mostrarse que no eran robustos, se empezó a mostrar que había prácticas cuestionables. Si uno mira la evidencia específicamente en criminología y en programas de tratamiento, la mayoría está hecha en lugares donde hay poca violencia. Norteamérica, Europa, Australia. Entonces, tenemos que agarrar la mejor evidencia que hay ahí, trasladarla acá y adaptarla, no como si fuera un platillo volador. Y eso demanda un montón de consideraciones. Y además, los problemas de fidelidad. Porque uno de los grandes problemas que tienen estos países como Uruguay es que muchas veces traen una buena idea y cuando la empiezan a implementar, por el camino la cambian, la modifican, por recursos, por cambios de gerencias. Yo esto lo vi varias veces, lo vi con programa de tratamiento de ofensores sexuales, lo vi con el programa del Centro Nacional de Rehabilitación hace muchos años en el programa Seguridad Ciudadana. Una idea que estaba buena, típico ejemplo, traigo un programa cognitivo para reducir reincidencia, que tiene una estructura con unos contenidos basados en ciertas teorías psicológicas acerca de por qué los jóvenes cometen delito violento, y por el camino cambia el gerente, entonces le queda un aire un poco más educativo y menos cognitivo, y por el camino hay menos recursos, entonces bueno, vamos a hacerlo más corto, y por el camino, bueno, antes tenemos psicólogos formados, entonces metemos psicólogo. Todo eso hace que el programa de repente falle, y el problema no es que ese programa no funciona, es que no lo aplicamos tal como debía ser. Y aún si lo aplicáramos, puede pasar lo que dijiste vos, puede no funcionar. Pero esto se trata de experimentar, hay que experimentar, ver si funciona, si no funciona, cambiar. Pero si no empezamos a experimentar, y sobre todo no empezamos a aplicar, tener la paciencia, evaluar y verlo como una apuesta de todos, entonces vamos a estar siempre, como el gran problema de Uruguay, es que no es que hacemos cosas que no funcionan, es que hacemos cosas que no sabemos si sirven o no sirven porque nunca tenemos la paciencia para aplicar los recursos, medir y después ver sus resultados. Uno de los programas más de las medidas más polémicas, quizás por el modo en que lo presentó el ministro Heber, luego Sanjurjo, y está en el texto, lo explicó y era distinto, es el programa de prevención de homicidios con referentes barriales y sociales, que fue presentado como un programa de prevención de homicidios mediante exdelincuentes, digamos. ¿Es un programa que ha funcionado en otros lugares del mundo? Sí, es un programa súper interesante, es un programa que arrancó en Estados Unidos. Es un programa que tiene una visión, una concepción bastante epidemiológica, digamos, de que se basa fuertemente en cómo la violencia va reproduciendo la violencia y usa estos actores como interruptores para resolver conflictos. Ha tenido éxito en Estados Unidos, ha tenido éxito en América Latina, o sea, hay evidencia. La evidencia es más débil, pero hay evidencia inicial. Yo creo que es una interesante solución. De vuelta, creo que uno no puede esperar que los problemas de Uruguay se resuelvan todos bajo este programa. Entonces, este programa es una apuesta interesante. Por supuesto que parte del problema de los homicidios y particularmente los homicidios en el contexto de la periferia está asociado también a un negocio económico narcotráfico que uno debería también como complementariamente operar. Pero me parece una buena apuesta y es de las apuestas que tienen evidencia más sólida en América Latina. ¿Y acá cómo juega el tema de la rehabilitación? Porque cada vez que hablamos sobre exdelincuentes, presos, cárceles, aparece todo el problemón enorme que tenemos en Uruguay con las cárceles, el hacinamiento, las condiciones en las que viven los presos. Y por el otro lado, uno de los objetivos que debería tener la prisión, que es rehabilitar a las personas, algo que en Uruguay, no sé si decir no existe, pero casi no existe, ¿no? Podemos pensarlo. Entonces, ¿cómo impacta esa falta de poder rehabilitar a las personas que estuvieran privadas de libertad en que salga bien este plan de los interruptores? A ver, este plan de interruptores
puede ser una cosa como complementaria o simultánea a la apuesta a las cárceles. Por supuesto que Uruguay tiene un problema súper serio en tema de cárceles. Tiene un problema tanto de lo que hace dentro de cárceles como de la cantidad de gente que manda, ¿no? Y yo creo que ahí uno también ha habido como escasa capacidad de comunicar a la ciudadanía cómo uno debe enfrentar esta estrategia. Porque uno puede decir, mire, yo entiendo que usted crea que cuando una persona comete un delito serio y constituye un peligro para la comunidad, esta persona no puede quedar liberada y tiene que pagar su castigo por lo que hizo y no puede someternos a peligro a todos. Pero la cantidad de gente que mandamos, que tiene muy bajo riesgo de reincidir, que no sería un peligro para nadie y que encima, adentro, es una forma cara de empeorarlos para que después sí sean peligrosos para la comunidad, es un despropósito total. Entonces, yo creo que, hablando igual con un ciudadano, un político más conservador en términos de políticas criminales, uno perfectamente le pone un argumento muy económico y muy eficiente, decirle, mire, nosotros le llevamos perfectamente su apuesta, le llevamos perfectamente su apuesta de que no haya impunidad y que nos parece legítimo que no haya impunidad. Ahora, vamos a no tratar de cortar este hot dog con una motosierra, vamos a tratar de no mandar a esta gente que no constituye un peligro a prisión. Podemos montar un sistema de medidas alternativas con más dinero, con más control, donde sea verdaderamente una pena, porque lo que la gente siente, y que es verdad, es que las penas alternativas no son penas. Porque una pena alternativa en la cual no tenés dinero para hacer que las personas o vayan a terapia, o estén vigiladas, o cumplan con algo, no es una pena. Entonces, lo que piensa el ciudadano que dice, mándenlos a todos para adentro, en el fondo, tiene razón, es o lo mandan para adentro, o no hay pena. O no hay pena. ¿Y qué ejemplos hay de alternativas? Pueden hacer trabajo. Jurídicamente en Uruguay hay alternativas de penas comunitarias. Pueden incluir múltiples cosas, desde trabajo comunitario hasta incluso hacer terapia afuera digamos, en la comunidad. El punto es que el individuo tenga que pagar algún costo por lo que hizo y que dé pruebas de que va mejorando. Y que se controle que lo haga. Que se controle que lo haga. Y claro, porque imagínate, un tipo que cometió un delito, va a la comunidad, cada tanto se reporta, y no necesariamente en una comisaría, está yendo a una terapia, vos tenés el informe del psicólogo, además está yendo a trabajar a una escuela para hacer algunas labores comunitarias, luego de un año esa persona puede decir, bueno, este señor pagó su costo, estuvo controlado, estuvo dando señales, estuvo en diálogo con un profesional. Ahora, en los hechos eso no se ofrece. Entonces, vos tenés unas penas alternativas que son de papel. En relación a eso, lo que decís, acá tenemos una OSLA, ¿no? Una oficina de supervisión de la libertad asistida. Tenés una DINAL, en una Dirección Nacional del Liberado, que supuestamente también ayuda en ese proceso de reinserción. Da la impresión de que el desarrollo de cada uno de esos lugares no tienen el suficiente impulso. Y todo termina, o por lo menos una de las patas que termina es la falta de presupuesto. ¿Hay alguna estimación, así como cuando discutimos en seguridad, en educación o en ciencia, de cuánto se debe aportar, cuánto debería destinar un país a este tema o no? Eso se calcula. No, yo no tengo esa cifra. Sí hay estimaciones de cuánto cuesta económicamente el crimen de PBI, que hay cifras que van desde el 2% hasta el 4,5%. Con la cuestión del presupuesto quería agregar una cosa, y es que obviamente hay un problema presupuestal donde también los políticos tienen que asumir una actitud más madura de decirle a los ciudadanos, ustedes, que obviamente Uruguay hace muchos años viene empeorando el problema del delito y ustedes razonablemente se quejan de que están más inseguros. Yo vine 5 veces y 3 veces me asaltaron, y una vez me asaltaron, me robaron el auto, me rompieron el hombro, las costillas, casi mueren en el asalto. Entonces, y tengo familiares, amigos, o sea, es una cosa que lo ves en las estadísticas y que lo sentís y que la gente lo siente. Ahora, al ciudadano lo que el político tiene que decir es, tenemos un problema, ahora, esto, lo que hablábamos antes, sale dinero, entonces, si es un compromiso de todos, esto va a costar, así que ustedes se han tenido que sacrificar en algún sentido. No pueden pedir, como con la reforma jubilatoria, o sea, no pueden pedir que los políticos tratemos de resolver el delito y que a ustedes no les cueste nada, o sea, no hay almuerzos gratis, o sea, esto significa más impuestos, o menos salud, o menos empleo. Pero ustedes tienen que dar de su parte. Y lo otro que me decía una colega española que trabajaba conmigo, ella me decía siempre, cuando estábamos trabajando en prisiones, ella me decía, yo acá cuando trabajo en Uruguay, siempre todo el mundo me está llorando con el presupuesto, yo el primero, ¿no? ¿Está? Llorando con el presupuesto, okay. Que no hay presupuesto, ella me decía,
Yo voy caminando por ahí y lo que estoy viendo todo el tiempo es presupuesto que tiran por... O sea, íbamos caminando y estaban, tipo, no sé, los operadores tomando mate, esto... O sea, esto puede estar funcionando de una forma mucho más eficiente. Por supuesto que eso no significa que no haya que reclamar más dinero, pero también los recursos no se usan de la forma más eficiente posible. Y tampoco, que es un problema como genérico de instituciones públicas, el tema de accountability, ¿no? Acá, si yo hago bien o mal las cosas, ¿qué me cambia? Obvio. En el sistema de justicia criminal, en las políticas de seguridad, ustedes se hacen un programa malísimo por invitar a criminólogos que no saben ni qué dicen. ¿Qué termina pasando? Dicen, muchachos, no hay audiencia, no lo sigue nadie, no repite, nadie está hablando de esto. Gracias por todo, un gusto. En el sistema de justicia criminal, eso no pasa, ni para bien ni para mal. Entonces, ustedes imagínense, la gente que trabaja bien en el sistema, trabaja porque son héroes morales, porque tienen una motivación intrínseca increíble, y yo he conocido varios en las investigaciones. Pero no es que si yo soy director de una cárcel perdida en Flores, digo, bueno, a partir de ahora voy a conectarme con las empresas, voy a traer a las familias, voy a desarrollar un programa, me voy a conectar con un académico que me ayude a armar algo, voy a armar una huerta. O sea, ¿qué cambio significativo económico tiene para mí o simbólico de reconocimiento? Nada. Entonces, también creo que hay un problema estructural que no es solo de las políticas de seguridad, sino que es en general de Uruguay, es, bueno, ¿cómo diseñamos un sistema de incentivos que haga que las personas que están metidas en el tema se sientan incentivadas a hacer las cosas mejor o por lo menos a no entorpecer? Uh-huh. Y que hayan apuestas diferentes, ¿no? Porque también es eso, es la solución. Muchos problemas de seguridad pueden tener dos soluciones o tres soluciones. ¿Por qué no podemos, por ejemplo, no sé, violencia de género, que es un tema polémico? Imagínense, hay gente que tiene una postura más feminista y cree que hay que usar el Duluth Model, que trabaja sobre los valores patriarcales. Bueno, perfecto, pongamos un grupo trabajando con eso en una prisión, con ofensores domésticos, y hay otros que no creen en la teoría feminista, creen en los programas más cognitivos conductuales. Pongámonos a trabajar durante 5 años a ver qué pasa, a ver cuál funciona mejor. O sea, que el propio Estado, a través de las políticas, haga sus propios experimentos con teorías que en teoría podrían funcionar. Si hay evidencia de los dos, una apuesta plural. Y capaz que una de esas hay que dejar los dos. O capaz que luego de muchos años uno funciona, otro sí, nos quedamos con ese. Pero eso de vamos a encontrar la solución, no. Hay muchas, y pueden haber muchas, y tenemos que experimentar con ellas. Uh-huh. Me quedé pensando en algo que decías a propósito de las cárceles. No sé si es feliz la comparación, vos me la podrás corregir. Hace unos días hablábamos con un periodista de El Salvador a propósito del problema de las maras y la violencia. Y él en su relato, en cómo había evolucionado la violencia en El Salvador, ponía un foco importante en su relato, en su descripción de los hechos, en el factor que habían jugado las cárceles como esos lugares de encuentro y de desarrollo de las actividades delictivas. ¿A vos te parece que... No tomando el caso de El Salvador, pero esas dinámicas acá están ocurriendo también? Sí, están ocurriendo, no a ese nivel, pero creo que es un punto súper importante porque incluso para cuestionarnos cuándo la ausencia de violencia es algo positivo. Muchas veces en países se ha habido reducciones de homicidios y la reducción de... Por ejemplo, hay experiencias en ciudades de Brasil y en Colombia que la reducción de homicidios no se debe... el milagro de Bogotá o el milagro de Medellín o el milagro de San Pablo, hay una discusión académica acerca de si eso se debe a políticas que hicieron los gobiernos o a acuerdos de los grupos en control de las bandas y que eso hace que haya más paz. Entonces, muchas veces cuando el gobierno está atacando muy sistemáticamente y hay más competencia entre las bandas, hay mucha más violencia. Una vez que una de esas bandas logra el control del área, eso puede ser que se reduzca la violencia. Y en San Pablo hay investigación mostrando cómo el primer comando de la capital desde las prisiones ordenaba para que no hubiera violencia ni en las prisiones ni en las calles. Entonces, por supuesto que el panorama en otras cárceles, en otros países, es mucho más grave acá, está mucho más consolidado, mucho más organizado, pero sabemos que estos grupos se están expandiendo como multinacionales por toda América Latina, que están en varios países. Acá han habido algunas evidencias circunstanciales de actores vinculados con criminales uruguayos. Entonces, que la cárcel puede ser un factor potenciador de organización de estas bandas, por supuesto que sí, y es algo para tener en cuenta. Bien. Nicolás Trachtenberg, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Bueno, nos